Roma es, yo siempre digo que es nuestro pasado y es la raíz de donde venimos, ¿no? De tal forma que ahondar sobre esa raíz de donde venimos es conocer mejor nuestros orígenes. És l'escriptor Santiago Posteguillo, guanyador del Premi Internacional de Novel·la Històrica Barcino, un reconeixement que atorga l'Ajuntament de Barcelona pel conjunt de la seva obra. Para mí es un estímulo muy grande, ¿no?, para seguir trabajando en novela histórica y seguir intentando hacerlo de forma que guste tanto al público como a la crítica. Posteguillo és l'autor de dues trilogies centrades en la història de Roma, una sobre Scipio i una altra que encara no ha tancat, basada en Trajá. És una manera de no oblidar una cultura i una societat que encara avui dia continua molt viva. Es muy especial ver un camino que para los romanos sería particular, porque los romanos no podían enterrar a nadie dentro de la ciudad, tenían que hacerlo fuera. Entonces probablemente este sería uno de los caminos donde, saliendo ya de la ciudad romana, la gente pasearía i recordaria a sus antepasados. Avantpassats com els que apareixen als seus llibres de narrativa àgil però mantenint el rigor que requereix una novel·la històrica. Passejar per l'antiga Barcino ha inspirat el que podria ser l'escenari d'algun dels seus llibres. Se podría hacer tramas muy interesantes, un comerciante, por ejemplo, de aceites o de caldos o de garum que utilizara un puerto de esta zona como Barcino, ¿no?, y que tuviera negocios con Roma, podría ser un argumento perfectamente interesante y atractivo para una novela que ilustrara la Barcino romana. Professor de Llengua i Literatura Anglesa de la Universitat Jaume I de Castelló, Santiago Posteguillo se situa com l'autor de novel·la històrica en castellà més conegut internacionalment.